Vamos a dar una vuelta al mundo. El satélite de Maps nos colocará en nuestros objetivos para conocer en cuáles países y cuántos compatriotas se encuentran parados en el exterior tras el cierre del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y todas las fronteras terrestres y marítimas, medida que fue tomada ante la amenaza del coronavirus desde el pasado 11 de marzo. Según datos brindados por Cancillería de la República, hay más de 7.000 solicitudes de retorno desde 60 países, de las cuales más de 4.000 ya fueron categorizadas. ¿Dónde están los salvadoreños? Estados Unidos. Se registran 1.501 personas en distintos estados que no han podido volver al país. México. Se contabilizan 333 salvadoreños. En América Latina. Son un total de 1.250 compatriotas de los países con mayor cantidad. Guatemala, con 206. Honduras, 138. Costa Rica, 118. Nicaragua, 181 salvadoreños. Panamá, con 120 salvadoreños. Colombia, 105 varados, entre otros países como Argentina y el Perú. Europa. Cerca de 300 salvadoreños dispersos en países como Italia, una de las naciones con más muertes e infectados por el coronavirus. Se registran 52 compatriotas confinados en espera de su retorno. En Alemania, 28. España, 181. Francia, 17. Reino Unido, 40 salvadoreños. Países Bajos, 4, entre otros países europeos, y en el continente asiático, 16 connacionales. Gerardo Ferrufino y Manuel Carranza son salvadoreños que por ahora esperan su retorno desde hace más de 30 días en los Estados Unidos y México respectivamente. Ellos nos cuentan su testimonio. Para nosotros devastador, pues estamos desesperados por regresar. Ya nos pusimos en contacto con el consulado, simplemente nos preguntó nuestros datos, pero hasta ahí. Por lo que hacemos el llamado al gobierno otra vez a que piense en nosotros para poder retornar con nuestras familias, claro, pasando siempre todas las medidas sanitarias. Lo único que les estamos pidiendo es que nos autoricen a aterrizar. Nosotros les propusimos al gobierno y lo propusimos en el escrito a la sala que nosotros nos pagamos nuestro vuelo. Nosotros coordinamos los aviones y ya tenemos la coordinación de aviones. Nosotros pagamos la estadía en los lugares, los albergues que nos podemos quedar en El Salvador. Les ofrecimos pagar el pago de la prueba del COVID. La semana anterior, el presidente de la República vetó el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa sobre el retorno de salvadoreños varados en el exterior por considerarlo sin un plan de financiamiento para adecuarlos en hoteles y suplir las necesidades básicas a los salvadoreños que obligatoriamente tendrán que pasar por una cuarentena. Hoy jueves, en la sesión plenaria, los diputados buscarán superar el veto del presidente Bukele. Diputados de Arena y FMLN esperan alcanzar el consenso de los 56 votos necesarios. Y está absolutamente prohibido internacionalmente, con consecuencias graves, él, por omisión o cualquier razón, dejar a una persona apátrida. La ha dejado en el limbo, sin derechos, ni allá ni aquí. Ya estamos buscando superar el veto para que los salvadoreños puedan regresar a su país. Y luego esto seguirá el curso normal, que será la sala de lo constitucional. Así que nosotros esperaríamos más bien que no siga dando argumentos para no hacerlo, más bien que busque argumentos para hacerlo. Condiciones hay, recursos tienes. César Ríos es un activista por los derechos de los migrantes salvadoreños, sobre todo de los que fueron a Estados Unidos, pero esta vez habla de la controversia por los que quieren retornar y no pueden. Todo salvadoreño está amparado por la ley para poder retornar a su país de origen. ¿Ya? Creo que eso está de más demostrado en la Constitución y muy reafirmado sobre nuestros derechos de emigrar, retornar y todo. Pero también el presidente ha expresado y ha justificado muy bien su trabajo por la seguridad social del país.
Lo irónico es que siguen llegando vuelos express de Estados Unidos con salvadoreños que retornan a la fuerza, es decir, deportados, y a ellos también se les aplica el protocolo sanitario. Nosotros confiamos que muy pronto va a haber un arreglo de identificar vías de retorno de esta población. La pandemia del COVID-19 ha generado situaciones sin precedentes en un mundo globalizado, y cuando todos los salvadoreños salieron del país, nunca se imaginaron lo difícil que sería retornar. En Foco, Wilson Oliva, TCS Noticias.